invitación. Estoy feliz de estar acá dando mi testimonio y estuve más feliz de haber podido ver lo que vi. En honor a la verdad, yo había planeado un viaje de turismo a Sicilia, pero enterado de este importantísimo evento del 12 de enero del 2017, que hizo que después de 524 años hubiese una devolución a la comunidad judía de Palermo de esta sinagoga que, dicho sea de paso, hoy no es una sinagoga, sino que es una iglesia cerrada, en estado de abandono, por ahí que restaurar. Enterado de esto, hablé hace poco tiempo con Baruch Tenenbaum, fundador de la Fundación Wallenberg, y me dijo: no podés dejar de ir a ver esto, cosa que obviamente asentí. Entonces, un viaje nacido como turismo, yo no conocía Sicilia, que es una isla maravillosa, terminó cerrándose en Palermo, porque ahí terminé mi viaje, con una historia, una vivencia muy conmovedora, realmente conmovedora y recomendable a cualquier persona de cualquier credo. Y entonces quiero contarles básicamente qué vi. Gracias a la Fundación Wallenberg me contacté con la responsable de la comunidad judaica en Palermo, la señora Evelyn Aguate, quien me recibió en la sinagoga con una maravillosa llave de esas de hace cientos de años, que deben medir entre 10 y 15 centímetros. Conversamos acerca de la historia del porqué de la devolución de esta sinagoga, que aparentemente comenzó con una iniciativa de la señora Aguate con el obispo de Palermo, que le dijo que la comunidad judía no tenía un lugar donde recibir a otras comunidades, siendo que la convivencia entre por lo menos las tres religiones monoteístas, o los integrantes de esas tres religiones, es excelente. El obispo recibió con mucho agrado esta iniciativa y fue proactivo, se comunicó él con la señora Aguate y bueno, y todo terminó como de hecho terminó, el 12 de enero del 2017, y debo entender yo que la Fundación Wallenberg y el Vaticano no estuvieron ausentes de esta decisión. Usted menciona al obispo, la Fundación tomó la iniciativa a través de Tenenbaum y de Omequian, el presidente, Eduardo Omequian, y el año pasado reconoció y agradeció el gesto entregándole al arzobispo la medalla Raúl Wallenberg, que es un premio muy especial que se entrega a personalidades que se destaquen por su labor vinculada a la convivencia y al diálogo. Y es muy importante recordar que en ese momento, en Palermo fue la ceremonia, el arzobispo dio un discurso muy emotivo, al punto de que lo terminó diciendo entre lágrimas y exclamando que ese era el primer paso de nuevas cosas que iban a pasar en relación a la convivencia, en relación a un pasado tan duro como el de la época de la Inquisición. ¿Hay algo que usted haya visto vinculado a lo que sucedió en la isla en aquella época que lo haya impactado? Sí, sin duda, sí. Cuando yo fui, en términos bastante ignorantes, fui a ver una sinagoga, que era un símbolo, pero la responsable de la comunidad judía de Palermo, la señora Huate, quien me dijo que la comunidad judía de Palermo tiene 30 personas, solo 30 personas, cuando en 1492 había en la isla entre 35.000 y 50.000 judíos, pero sobre un total de 700.000. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad judía era 6-7% de la población. Y había una convivencia extraordinaria entre los musulmanes, los judíos, los cristianos, etc. Lo que disparó todo lo que pasó, y que ahora vamos a hablar, es el decreto de 1492 de los Reyes Católicos,
que determinó la expulsión de los judíos del territorio español, en aquel entonces era territorio español, so pena de muerte. Es decir, en el caso que no hubiera ocurrido un alejamiento de la isla o una conversión, lo que correspondía era la pena de muerte, y efectivamente hubo una gran cantidad de judíos que han muerto en la hoguera. Pero para responder a su pregunta, le cuento que la señora Huate terminaba la conversación en la sinagoga, o actual iglesia todavía, me dice: ustedes no pueden dejar de conocer lo que está al lado, en lo que era el barrio judío y tierra de la vieja sinagoga de Palermo, el archivo histórico de la comuna de Palermo, ex convento San Nicoló de Tolentino, al que obviamente fui, y me encontré con un edificio maravilloso, una cosa monumental, de una arquitectura superlativa, que tiene más de 100 años, preparado para archivo, y hay un archivo de muchos documentos de la historia. Imponente el archivo, imponente el edificio, pero más impactante fue que ni bien uno entra, hay una vitrina con el original del decreto de expulsión de los judíos de Sicilia de 1492. Y eso está expuesto en forma muy jerarquizada, en primerísima fila, nadie puede no verlo. Terminada la visita a este archivo histórico, su directora, que nos recibió muy amablemente, me dice: pero ustedes no pueden dejar de ver lo que está acá al lado, que es la prisión de la Inquisición y el tribunal de la Inquisición. Bueno, y eso es impactante, duro, cruel, diría difícil de tolerar, seguramente en función de la guía. Y en todo esto hubo connotaciones propias de la crueldad del ser humano. No soy yo que dijo que el hombre es lobo del hombre. Entonces yo diría, este trípode de la visita a la sinagoga, al archivo histórico y a la prisión y al tribunal, todo esto habrá durado 3 horas, terminaron, me dejaron muy tenso, obviamente, feliz, entre comillas, o satisfecho mejor, de haber hecho esto. Se lo recomiendo a cualquiera, y agrego, yo soy hijo de judíos italianos, judío italiano, y esta es mi historia, y si no fuese judío italiano también sería mi historia. Que no hace falta que lo diga acá, pero la Fundación Wallenberg tiene justamente difundir ejemplos de gente que salvó gente. Sí. Y hoy estos testimonios, de algún modo, son gente que salva gente, porque difunde lo que ocurrió y lo que ocurre. Y yo adhiero plenamente al espíritu de la Fundación Wallenberg, que no por casualidad se llama Wallenberg. Y repito, yo reivindico como algo no bueno, extraordinario, la de este símbolo que es la devolución de esta sinagoga, estos testimonios de italianos, parte del pueblo que cuentan lo que cuentan con la emoción con lo que lo cuentan. Y entonces digo, qué duros fueron esos tiempos, y en términos comparativos, qué buenos que son estos, lo cual no significa que todo esté bien. Señor Montefiore, le agradezco mucho el testimonio y bienvenido a la Fundación Juan. Muchas gracias, un gusto, gracias por la invitación. No, por favor. Un placer.